Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto, con otro tip más de inmigración para usted y toda la gente que conozca que le pudiera ser útil esta información. Muy importante, las personas piensan que porque son residentes permanentes, que nunca pueden perder la residencia. Con esta administración nos hemos dado cuenta de que esto es completamente falso, pero siempre lo ha sido. Pero en administraciones anteriores no iban detrás de tanta de las personas que son residentes, sino de personas que estaban indocumentadas. Bajo esta administración, hasta un residente pudiera perder la residencia permanente. Entonces, son tips para decirle quién puede perder la residencia, para así, si usted entra dentro de uno de estos factores, no vaya a querer hacerse ciudadano americano sin antes asesorarse. O precaución para evitar que se haga peor el problema que ya tiene antes de querer hacer una solicitud de ciudadanía o quizás hasta de viajar, porque al ingresar lo examina inmigración cuando viene entrando al país. La primera, si un residente permanente está fuera mucho tiempo en su país de origen o en otro país sin pedir permiso, se llama reentry permit, que es un permiso especial que da inmigración cuando alguien va a estar fuera un año o dos años fuera del país como residente. Entonces, si una persona solo decide me voy a ir y regreso cuando pueda y regresa después de un año y se entera inmigración, podrían hacerle que firme un abandono de residencia y podría perder su residencia. Técnicamente, al estar fuera más de seis meses, ya empieza inmigración a cuestionarlo. Entonces, mucha precaución si ha estado fuera largo tiempo de Estados Unidos. Segundo, si ha cometido fraude en la manera en que obtuvo la residencia. Algo ocultó, mintió, cubrió algo, dijo que había trabajado en el campo para hacer la amnistía y nunca lo hizo. Dijo que entró en el 81 cuando entró en el 86 para calificar para la amnistía y después se enteran, podría ser una base para perder su residencia. Crímenes, claro, un residente es un huésped dentro de Estados Unidos. Si un residente comete un delito y llega a saberlo inmigración, ya sea porque lo entreguen a ICE o porque viaja y al entrar en el aeropuerto corren su mica y ahí en la pantalla salen los delitos que usted ha tenido, podrían usarlo como factor para mandarlo a ver a un juez de inmigración para tratar de quitarle su residencia. Hay delitos que son muy graves y podría perder la residencia y hay otros no tan graves. Cada caso es particular y hay que ver el récord de convicción. Tengo cantidad de personas aquí en Facebook que me escriben y me dicen, yo tengo un DUI, ¿me pueden deportar? Depende del DUI, depende de cuándo fue, golpeó a alguien, mató a alguien, se echó a la fuga, traía drogas en su persona. Entonces, no es solo el DUI, es ver todo el caso para poderle evaluar si le va a afectar o no en su residencia. Abuso infantil, abandono infantil, drogas, el uso, la venta pueden afectar para la residencia permanente. También personas que se les hace fácil, se les olvida la mica. Se van a Tijuana, a Canadá, a la frontera y dicen US citizen porque dicen no traigo la mica y voy a decir ciudadano y así entro. Aunque ya no es tan fácil sin pasaporte, pero hay personas que lo han hecho y si queda registrado en su archivo que usted dijo que era ciudadano hace 10 años y ahora quiere entrar de nuevo y dicen, bueno, espéreme, usted dijo que era residente, que es residente, pero ahora dice que es ciudadano o al revés y abre una caja de Pandora y una investigación. Y por último, si se dan cuenta que ha traído a personas indocumentadas a Estados Unidos, sean familiares o sean amistades o conocidos, también podría ser un factor para quererle quitar la residencia permanente. Entonces, mucha precaución. Hay personas que han esperado años, décadas, para lograr su residencia permanente. Sin embargo, se puede perder así. Entonces, mucho cuidado de no hacer lo que he dicho y enumerado en esta lista. Y si lo ha hecho, asesorarse de un abogado antes de renovar su mica, antes de viajar fuera de Estados Unidos y querer reingresar, y definitivamente antes de ingresar una solicitud de ciudadanía. Muy buena suerte. Por favor, hagan share de esta información. Hagan like también. Les agradecería su like. Y también muchísimas gracias por su tiempo y su sintonía. Yo sé que pueden ver miles de videos y el que escojan el mío y estén aquí 3, 4, 5 minutos, les agradezco infinitamente. Hasta la próxima.